bióloga, soy ya profesional de la mesa de turismo Ruta Santa Aquí y hoy vamos a visitar una de las mesetas turísticas que es de la propiedad de la agencia, que es la Posada de San Aquí. Dentro de la biología yo manejo el tema de las aves, el pico áctimo, el cepacho de aves. Exactamente. De los animales que no venga otro árbol, otro animal por los árboles y tenga la posibilidad de comérselo. Y normalmente si ustedes más adelante van a ver muchos nidos de esos porque son muy comunes, los colocan en las puntitas de las ramitas, ¿cierto? Casi que extremando que la posibilidad de que otro animal no llegue y lo... Aún así, por ejemplo, lo que son los tucanes, los acarí, los pteroglossus, estos de acá, ellos no desaprovechan. Los hogareños y personas que vienen desde el exterior quedan fascinados con estas bellezas naturales, porque ya llevamos caminando por unos 40, por unos 30 minutos y nos espera para unos 20 minutos máximo. Y bueno, estamos disfrutando de este entorno natural, como pueden observar. Viento que viene de la montaña, viento. Y seguimos caminando por la cordillera andina amazónica. De las cosas más bonitas es agradecer, ¿no? Agradecer porque llegamos acá, llegamos bien, llegamos todos juntos y también agradecer porque regresemos todos a casa. Entonces, bienvenidos. Y las personas que suelen venir a este lugar, a esta reserva natural, abrazan el árbol para adquirir todas las buenas energías y nosotros lo que llevamos, dejarlo aquí. Todo lo negativo se queda en este lugar. Ahora nos dirigimos hacia la cascada porque ya llegamos. Bien, llegamos a la cascada Posada de los Santa Aquí. Cristalinas aguas de acá de la reserva y esta actividad que han tomado hoy es la actividad de rutas de las cascadas. Y adicional a este salto vamos a encontrar otra serie de cascadas. Yo soy de aquí, esta es mi tierra, desde la cuenca del río hasta la sierra. Cada hoja, cada rama, cada raíz forma parte de mi huerto que es tu país. Yo soy de aquí, esta es mi raza, este techo de hoja de palma es mi casa. Esta laguna, este hormiguero, esta guatusa está ladrando su agujero. Este peñón, esta bajura, esta dulce melodía que es mi cultura. Esto que me quitas, esto que te doy, yo sigo siendo nato de donde estoy.
en la cascada que cae de la montaña. Mis mujeres lavan y mis hijos se bañan. Estos sembradíos donde cultivo es mi hogar, es en donde vivo. Mucho le agradecemos que ustedes hayan venido el día de hoy, porque gracias a la venida de ustedes es que hace que otras personas conozcan que conservar vale la pena, ¿cierto? Mucha gente dice, no, pero ¿para qué conservamos? ¿Eso a quién le interesa? Vienen personas como ustedes, toman videos y los suben a las redes. Hay muchos de nuestros campesinos que comienzan a entender que antes de tumbar la montaña, el bosque, para el ganado, para otras cosas, pues hay que conocer la biodiversidad que tenemos, la riqueza que tenemos. Pasaron y encontraron roca y no encontraron roca tal vez así como esta, que destile agua, ¿cierto? No. Aquí sí, entonces, como está bajo el techo de árboles, se da la posibilidad de que el agua se conserve, de que el agua vaya saliendo de las rocas y tengamos un agua en muy buen estado, un estado puro que lo podemos tomar de manera directa. ¿Sí? Entonces es muy importante y eso es parte del proceso que hacemos aquí en la posada de los Andaquíes, es mantener la cobertura vegetal para que haya agua, para que haya, se desarrollen las aves, se desarrollen los animales. Se me rompieron los zapatos en la caminata y aquí estamos con una cuerda tratando de remendarlo para que no parezca un sapo. Con la guía zapatera. Con la guía zapatera, gracias. Chicos, les cuento que me tocó ponerme botas de caucho que me prestaron en la finca, porque las mías, mis zapatos se me dañaron en todo el camino. Es en donde vivo. Wow. Viento que viene de la montaña, viento. Imponiendo moda desde las montañas amazónicas. Y así terminamos este viaje, donde conocimos bastantes cascadas y afluentes, caminando, haciendo el recorrido por esta belleza, por la montaña del Piedemonte Amazónico. Y bueno, nos cogió la lluvia y los truenos, nos cogió bajando por toda la cordillera. Pero de eso se trata, disfrutar. ¡Vámonos!